noches. Hoy damos comienzo a una serie de programas para presentarles a ustedes otra faceta de lo que ha sido la historia de Colombia. El tema que trataremos es el Frente Nacional, una etapa de nuestros tiempos que marcó la historia política de nuestro país en el último medio siglo. El nuevo jefe del Estado recibe el homenaje del pueblo agradecido. Nunca en la historia de la ciudad se registraron manifestaciones de tan exaltado fervor popular como en esta mañana del 14 de junio. Bogotá revive sus mejores jornadas cívicas. El nuevo presidente enuncia el programa en tres palabras salvadoras: paz, justicia y libertad. 13 de junio de 1953. El presidente Laureano Gómez es derrocado por un golpe militar que lleva a la jefatura del Estado. Al Teniente General Gustavo Rojas Pinilla. El nuevo mandatario encuentra al país sumido en el terror de la violencia y al borde de una crisis social y política sin precedentes. Su gobierno tuvo una etapa inicial con muchas expectativas populares, pero también un periodo de altas frustraciones. El general empieza a perfilarse como un líder político y empieza a construir lo que él mismo denominó la tercera fuerza, distinta a los partidos tradicionales. Sus intentos para perpetuarse y quebrar el espectro político solo sirvieron de bandera para la reunificación de la dominación bipartidista. El presidente que había sido derrocado por Rojas Pinilla, el conservador Laureano Gómez, desde su exilio promulgó un manifiesto a los colombianos donde inició oposición al nuevo régimen e invitó a la necesidad de recurrir al sufragio para reencontrar las fuentes de organización del Estado. Esta propuesta parecía insólita en momentos de una dictadura militar, sin embargo tuvo una inmensa trascendencia política. En un mensaje a la Comisión Política del Partido Liberal, el expresidente Alfonso López Pumarejo sugirió la creación de una posible coalición bipartidista, liberal y conservadora, ante la iniciativa de Rojas Pinilla de crear un tercer partido o una base propia que le permitiera la continuidad en el poder de manera indefinida. Poco después, Alberto Lleras Camargo fue elegido como jefe del Partido Liberal y decidió entonces hablar con el presidente en exilio, Laureano Gómez, quien era el símbolo de la resistencia conservadora. El 24 de julio de 1956, Laureano Gómez y Alberto Lleras suscribieron un acuerdo político trascendental para el país. Se llamó Acuerdo de Benidorm, tomando el nombre de la localidad española donde vivía el expresidente conservador en exilio. Este acuerdo formuló inicialmente un repudio a la violencia para restablecer la paz y pedía un entendimiento de los partidos para constituir un gobierno de tales características que pusiera en vigor las instituciones abolidas, manteniéndose los partidos unidos para sostener ese gobierno hasta que el régimen civil estuviera libre de riesgos. El 20 de marzo de 1957, representantes de los partidos liberal y conservador firmaron un documento en el que rechazan cualquier pretensión de Rojas Pinilla de perpetuarse en el poder y señalaban la voluntad de reconciliación pactada en Benidorm. También resaltaban la confluencia partidista que estaba ocurriendo en el seno de la Asamblea Constituyente de 1956. Este pacto del 20 de marzo consignó, ya de manera específica, la fórmula para desarrollar constitucionalmente el acuerdo de los partidos liberal y conservador para mantener gobiernos verdaderamente nacionales en los que la influencia de las diferentes fuerzas políticas correspondiera a su arraigo popular y acuerdo que no estuviera sujeto a la voluntad de los jefes de Estado. Este hecho se convirtió en la base del Frente Nacional. Pero Rojas Pinilla anunció en mayo de 1957 su permanencia en el poder por cuatro años más. Señores miembros del Comité de Acción Política y Parlamentaria. El llamado Frente Civil, los grupos económicos y la Iglesia le tenían preparado un paro general que obligó al dictador a dimitir el 10 de mayo de 1957. Una junta militar encabezada por el general Gabriel París, que fue designada por Rojas Pinilla para sucederlo, se encargó del gobierno y expresó la voluntad de restablecer la democracia. La política, decía la Junta Militar, estaría en manos de los partidos, mientras la Junta se convertiría en un administrador del gobierno y de la economía. El 20 de julio de 1957 se firma el Pacto de Sidges, España, entre Lleras Camargo y Laureano Gómez, acuerdo fundamental que define los principios conceptuales concretos sobre los cuales se van a construir las instituciones del Frente Nacional. El acuerdo es una reafirmación del proceso de coalición bipartidista iniciado en Benidorm y una propuesta concreta para avanzar en la reconstrucción del gobierno civil y la democracia electoral. Los principales mecanismos para lograr un gobierno de coalición y la paz política nacional podrían ser, según el acuerdo, los siguientes. Entre ellas está, en primer término, la de que se establezca el equilibrio de los partidos en los cuerpos colegiados. Para que tal enmienda a la Carta con obvio carácter transitorio surta sus efectos curativos y eficaces para la pacificación total de Colombia, creemos necesario que su duración sea siquiera por el término de tres periodos de gobierno. Un primer límite tiene que ser la urgentísima creación de una carrera de servicio civil que suprima el concepto de que el vencedor político tiene derecho a los despojos del vencido y a alterar de arriba a abajo la administración pública. El otro límite podría ser el de que el presidente de la República, al escoger sus colaboradores en el gabinete, estuviera obligado a conservar la proporción política que tengan los partidos dentro de las cámaras legislativas. El acuerdo no solo contempló las fórmulas concretas para instaurar un gobierno de coalición, sino que también propuso el mecanismo político para adoptar dichas reformas transitorias a la Carta Constitucional, el plebiscito popular. Para la historia, el gran vencedor era Laureano Gómez. Alberto Lleras entonces decidió propiciar nuevos encuentros con Gómez y se produjo una declaración en otra ciudad europea llamada Sitges, donde se concretaron los puntos principales del Frente Nacional, con excepción del punto de la alternación que se acordó más adelante. La Junta Militar disolvió la Asamblea Nacional Constituyente y convocó a elecciones para corporaciones públicas y presidenciales para mayo de 1958. Una parte del conservatismo lanzó la candidatura presidencial de Guillermo León Valencia, apoyada por el liberalismo. Sin embargo, Laureano Gómez la rechazó y le pidió al liberalismo que se entendiera con la mayoría del Partido Conservador. En estas circunstancias, Alberto Lleras dio a conocer la fórmula de Alfonso López Pumarejo para escoger el candidato presidencial. Los congresistas de ambos partidos deberían escoger el candidato presidencial. Así nació un nuevo pacto político que se llamó el Pacto de San Carlos. El Pacto de San Carlos expresaba diferentes puntos. Primero, se ratificó la fecha de plebiscito el 1 de diciembre de 1957. Segundo, se hizo un llamamiento a todos los conservadores y liberales, sin excepción, para que voten afirmativamente el plebiscito. Ambos partidos se comprometieron a apoyar las propuestas contempladas. Tercero, la candidatura de Guillermo León Valencia sería sometida a la ratificación de los miembros liberales y conservadores del próximo Congreso. Cuarto, la fecha de las elecciones parlamentarias sería anterior a la de los comicios presidenciales. Quinto, se condenaron todos los actos de violencia, pues según Laureano Gómez, el propósito de todo esto era quitarle a la violencia sus objetivos. Para conformar el temario del plebiscito, la Junta Militar integró un mecanismo que buscaba un consenso político. La Comisión Preparatoria del Reajuste Institucional fue creada y estudió y recomendó los temas a ser consultados al pueblo. El plebiscito, el primero en la historia del país, se llevó a cabo el primero de diciembre de 1957. El objetivo era llevar a cabo una reforma constitucional para que los partidos liberal y conservador estuvieran colocados en un pie de igualdad dentro de un amplio y permanente acuerdo, que tuvieran conjuntamente la responsabilidad del gobierno y que el gobierno se ejerciera a nombre de los dos partidos. Planteado de esta manera, el resultado del plebiscito fue ampliamente favorable a la propuesta de coalición. A favor de la reforma constitucional votaron cerca de 4.200.000 colombianos, sobre un total de 4.400.000 potenciales sufragantes. En ese entonces se obtuvo la participación electoral más alta de nuestros tiempos. ¿Qué fue lo que se aprobó en este plebiscito? Primero, se reconoció como constitución política de Colombia la constitución de 1886, con todas las reformas que le fueron introducidas hasta el acto legislativo número 1 de 1947 y con las modificaciones plebiscitarias que se aprobaban en ese referendo. También se le concedió a las mujeres los mismos derechos políticos que a los hombres, o sea, se otorgó el voto a las mujeres. También se estableció por 12 años, la paridad entre conservadores y liberales en las corporaciones públicas. Y se estableció que el presidente debería dar participación en los ministerios a los dos partidos políticos exactamente en la misma proporción en que estuvieran representados en las cámaras legislativas. Se fijó también el primer semestre de 1958 para las primeras elecciones libres después de la dictadura tanto para corporaciones públicas como para presidente de la República, elecciones bajo la nueva modalidad de gobiernos de coalición. El gran ganador con los resultados del plebiscito fue el expresidente Alberto Lleras Camargo, siempre reconocido como el gran artesano de este proceso político de creación del Frente Nacional. Pese a la victoria que significó el plebiscito para muchos, unas voces, otras voces, se levantaron en su contra. Gilberto Alzate Avendaño, líder conservador, criticaba la exclusión del acuerdo de los partidos políticos distintos a los tradicionales. Pensaba que la paridad en el Congreso conduciría a una parálisis del Estado y al estancamiento de las leyes y hasta al estancamiento de la conciencia cívica, porque según el líder conservador se olvidaba el estímulo a la presencia electoral en las urnas a favor de los hombres y de las ideas. Sin embargo, estas objeciones, que eran importantes, no pasaron más allá de ser fuertes críticas. Las condiciones para un nuevo desarrollo político estaban dadas. En los primeros meses de 1958 se realizaron las elecciones para corporaciones públicas. El Partido Liberal obtuvo ya las mayorías y el sector laureanista las mayorías en el Partido Conservador. Laureano Gómez obtuvo una curula en el Senado y al no ratificarse la candidatura de Guillermo León Valencia en desarrollo del Pacto de San Carlos, fue delegado para negociar con el liberalismo el candidato conservador del Frente Nacional. De otro lado, Alberto Lleras fue ratificado como director único del Partido Liberal y la colectividad lo designó para gestionar el acuerdo sobre candidato nacional. Pero Laureano Gómez sorprendió con un mensaje que dirigió a Alberto Lleras en el que le envió una lista de posibles candidaturas para que el liberalismo escogiera la que considerara más conveniente. Ninguno de los nombres tenía la representatividad política necesaria. Era claro que la intención era apoyar la candidatura de Alberto Lleras, pero recibir de parte del liberalismo el establecimiento de la alternación en la presidencia de la República. Alberto Lleras contestó a Laureano Gómez el mismo día, devolviéndole al Partido Conservador la responsabilidad de seleccionar el candidato, pero dejando una puerta abierta para una posible candidatura liberal. Una expresa reacción de un sector del conservatismo que se opuso al apoyo de una candidatura de Lleras Camargo o a declinar el derecho del Partido Conservador a la presidencia. Entre tanto, el liberalismo acogió la propuesta de la alternación presidencial y formuló el pacto de realizar una reforma constitucional para establecer esta alternación de los partidos en la presidencia de la República por el término de cuatro periodos presidenciales, de los cuales dos corresponderían al Partido Liberal y dos al Partido Conservador. Los conservadores aceptaron inicialmente esta propuesta pero insistieron en comenzar con una candidatura conservadora para poder así, según ellos decían, mantener una credibilidad en los acuerdos entre los partidos. Por fin, Laureano Gómez impuso sobre su partido la intención de apoyar a Lleras Camargo como candidato a la presidencia y la Junta Delegataria de la Convención Liberal proclamó y adhirió la candidatura de Alberto Lleras. Se consolidó entonces la coalición bipartidista y surgió Alberto Lleras como la cabeza del primer gobierno del Frente Nacional. Hasta aquí el Frente Nacional aglomeraba a una gran parte de la opinión. Sin embargo, los opositores a él no esperaron mucho para atacarlo. En primer lugar, a muchos liberales que habían luchado por años contra la dictadura militar y contra la violencia conservadora, no les parecía legítimo que se concediera el gobierno a una reconocida minoría. Además, se consideraba que la alternación entre presidentes liberales y conservadores significaría una ruptura de la razón de ser de los partidos como base ideológica para la afiliación de los electores. Es decir, representaba la alternación una negación de los principios democráticos. Los partidos como tales, sectarios y con divisiones, podrían convertirse en una masa unificada pues no habría ningún reglamento que determinara los requisitos para pertenecer a uno u otro partido. Cualquier persona, hombre o mujer, podría hacerse llamar liberal o conservador el día de las elecciones y competir por un lugar en las cuotas de tal o cual partido. En el primer gobierno del Frente Nacional de Alberto Lleras, se estableció la continuidad de los militares en el ministerio por dos razones principales. La primera, de conveniencia pues el estamento militar en ese momento era de muy difícil manejo. Con la caída de Rojas evidentemente habían perdido el poder. Por otra parte, la lealtad de los uniformados con el gobierno civil que había sucedido al régimen militar era, por decirlo menos, bastante incierta. Había ciertas tendencias dentro de las Fuerzas Armadas que favorecían un nuevo golpe o el retorno de Rojas, y no se sabía a ciencia cierta de qué tamaño podían ser estas facciones. Era entonces una elemental medida de precaución que un militar se encargara de mantener la disciplina interna y respondiera por la lealtad institucional. También había razones políticas de peso para mantener a un militar en el cargo, pues en la violencia entre liberales y conservadores hubo participación abierta de la policía en la contienda mientras esta institución fue dirigida por políticos desde el Ministerio de Gobierno. Pero de otro lado, al ejército se le consideró en la época de la violencia como la entidad más neutra. La imparcialidad en política de las fuerzas militares y de la policía, ahora bajo el mando unificado del Ministerio de Guerra, solo la podía asegurar alguien que no fuera ni liberal ni conservador, y este ciudadano solo podía ser un militar en ejercicio. Esta razón, la garantía de neutralidad en política partidista, determinó la continuación de los militares en la cartera de defensa durante todo el Frente Nacional y aún después. Para la armonía entre el gobierno civil y los militares después del gobierno de las Fuerzas Armadas, fue fundamental la posición pública que asumió el presidente Alberto Lleras. Una vez elegido en 1958, antes de tomar posesión de la jefatura de Estado, reunió en el Teatro Patria a todos los oficiales de las Fuerzas Acantonadas en Bogotá, y les dirigió un histórico discurso que marcó los postulados de la relación Gobierno Civil-Fuerzas Armadas. Estos principios se convertirían con el tiempo en una doctrina. Definieron el carácter no deliberante de los militares y delimitaron con claridad los ámbitos de acción del poder político en el estamento militar. La política es el arte de la controversia por excelencia, la milicia el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la nación, en vez de que lo que decida el pueblo, pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas en su función técnica, en su disciplina, en sus reglamentos, en su personal. Esas dos invasiones son funestas, pero en ambos casos salen perdiendo las Fuerzas Armadas. Esta fue la esencia de la doctrina que permitió la armonía civil-militar durante y después del Frente Nacional. Un solo discurso y una actitud Fijaron la posición institucional que se ha prolongado por casi medio siglo. Durante estos años, esta relación civil-militar no atravesó crisis trascendentales, sino contadas discrepancias que se resolvieron pacíficamente. Poco después de haberse producido en Bogotá el intento de subversión por parte de un reducido grupo de la policía militar, los esclarecidos generales que integran con el vicealmirante Piedraíta Arango, la honorable junta militar de gobierno, regresaron al Palacio de los Presidentes. Amigos de las armas, políticos y hombres de prestancia que los han salido rodear de respeto y amistad, llegaron hasta los recintos de San Carlos para expresarles solidaridad. Gracias a la rapidez y efectividad de las Fuerzas Armadas leales a los ilustres militares, los cuatro generales volvieron a tener contacto con la opinión nacional, conservando así el prestigio de que gozan y afirmando una vez más la soberanía nacional. No solamente hubo oposición política, sino también hubo intentos armados de oponerse al Frente Nacional. Se trató de dar un golpe a la Junta Militar, protagonizado por un coronel del ejército, Hernando Forero, quien se proponía encarcelar a los arquitectos del Frente Nacional. El intento de golpe fracasó y las elecciones del primer periodo del Frente Nacional se realizaron el domingo 4 de mayo de 1958. Se iniciaba entonces otra etapa de nuestros tiempos. Buenas noches. <music>